Por estar aquí en este club, uno tiene que dejar familia, los amigos, esos amigos tan especiales que conocimos en San Vicente. Lo primero, agradecer a la afición, al cuerpo técnico y a mis compañeros. La verdad que esto, aunque ponga mi nombre, es de todos. Y la verdad que es un orgullo poder recibir este premio en un equipo como el Jerez. La verdad que el Jerez se merecía estar en segunda red. Forza Jerez. Así es, como Jerez se muestra Europa en esta carrera de fondo por la capitalidad europea de 2031. En cualquier tabaco, el talento de sus creadores y artistas y el arte que desprende su gente. El lenguaje común que personas de todo el mundo encuentran aquí con el flamenco. Nos toca volver a recordar la locura que se vivió ese fin de semana durante el sábado en el partido y el domingo en la celebración. Los que pudimos viajar a Alicante podremos revivir aquellos momentos y los que no lograrán transportarse a ese día como si hubiesen estado allí animando al equipo a pie de campo. Todo el material es inédito grabado por Javier Ojeda en Alicante y por José Partida en La Pausa. Y muchas imágenes salen a la luz hoy por primera vez. Muchas horas de trabajo detrás y mucho sentimiento y mucho cariño al club y es verdad que queda como un recuerdo para siempre, para nuestra historia, que aunque de momento es pequeña y es corta, pero es verdad que yo le auguro un gran futuro y más con lo que tenemos delante, con nuestra afición, que es el tesoro más importante que tiene este club. Y te acuérdate, todos los que han colaborado y han ayudado para que esto fuera posible, desde nuestros patrocinadores, nuestro ayuntamiento, el equipo técnico, estos locos que nos han hecho vibrar y sentir algo muy especial, anteriores directivas, todos hemos sumado en este trayecto. Me ha encantado vivir esto, me ha encantado. No conocía este espacio y creo que ha sido un sitio precioso, ideal y muy fresquito para poder vibrar y celebrar este ascenso. Yo cuando empecé como socio esta temporada, empecé viendo los partidos desde la grada y terminar viviendo esta experiencia junto a ustedes se va a quedar para mí para siempre. Acordarme y dar las gracias a la candidatura de Sebastián y toda su junta directiva por confiar en mí y en mi trabajo desde un primer momento. A Fran Lema y a Richarte por darme libertad absoluta creativa para mis vídeos. A mis compañeros de comunicación, que yo he llegado el último y me han acogido como uno más desde el principio. No me quiero tampoco olvidar de tanto dar la gracia a David Sánchez y a los jugadores, porque sé que a lo mejor una cámara todo el tiempo grabando es incómodo en algunos momentos. Y el resultado final, pues gracias a que ellos no han puesto problema por ser grabado, va a quedar los playoffs y este vídeo para siempre. Y por último, pues dar las gracias a la afición por todo el cariño que he recibido durante estos meses atrás,
Y nada, espero que este año sigamos haciendo vídeos y cositas nuevas, que sigamos creciendo tanto el club como el equipo de comunicación de la mano. Y nada, fuerza eres. O sea, yo me quedo impresionada porque es verdad que, y además se lo digo a Sebastián cada vez que nos vemos, yo de fútbol sé poco, pero es verdad que trasladáis tanta fuerza, tanto sentimiento, tanta pasión, que uno pues forzosamente tiene que quereros, tiene que respetaros y tiene que apoyaros. Agradecerle especialmente al presidente, por supuesto a todo el equipo, el que nos estéis abriendo el camino para esa colaboración que creo que hace falta. Yo estoy segura que hoy estáis aquí cuando me llamo Seba y el Atalaya, que es importante, pues a vuestra disposición, evidentemente. Y estoy segura que has grabado la primera parte de una película que va a tener muchas, como hemos visto antes hemos visto cómo es al que hacía las películas a Rocky, ¿no? Pues esto va a ser como Rocky, una tras otra. Estoy segura que vendrán más temporadas y vendrán más ascensos, y estoy segura que va a haber muchas más películas aquí en la Atalaya. Que de verdad mil gracias por cómo sois y mil gracias por permitirnos estar aquí con vosotros y por ayudaros de alguna manera en todo lo que podemos. Enhorabuena al entrenador, enhorabuena a todo el equipo, enhorabuena por supuesto a los jugadores y enhorabuena a Javi por esta magnífica película que, insisto, será la primera temporada de otras muchas. Que nada, de verdad, muchas gracias a vosotros y eso nunca lo voy a olvidar en mi vida, la verdad. Y pasado muchas cosas, pero eso es muy especial para mí. Y me ha dicho Marcelo que tú no sabes el gol que has metido, no sabes el ascenso, eso. Pues no sé, es muy complicado explicaros lo que siento y lo que he sentido cuando eso pasó, ¿sabes? Y vaya donde vaya yo, o estoy donde soy yo, el Jerez, yo puedo decir que es. Yo tengo un cariño especial y que. No sé, es que no sé lo que decir. Muchas gracias a Toro y espero que este año también vamos a ascender, porque ahora soy parte de este equipo, estoy parte de este equipo y que yo sé que este año lo van a hacer, porque aquí hay, ¿sabes? Como este capitán, no puedes tener un capitán mejor que él, así que guardalo y cuidado. Muchas gracias. Es un espectáculo que podamos recordarlo durante el resto de los días, pues la verdad que va a ser muy especial. Entonces, primero agradecer a todo el trabajo que habéis hecho y el verlo aquí. Muchas gracias a todos los que habéis venido y agradecer al final, solo puedo dar las gracias a todo el mundo que había apoyado durante toda la temporada, la afición, los compañeros que todos hemos sumado, hemos tenido la idea muy clara desde el primer momento, incluso que aquí se ve lo bonito, pero hemos tenido rachas muy malas y nosotros desde dentro también hemos remado en la misma dirección y eso es lo importante, que tengamos todos la idea clara, que aquí vamos todos en el mismo barco y rememos todos a la misma dirección. Así que muchas gracias y fuerza Jerez. Primero agradecer a la alcaldesa el poder venir con la gente del ayuntamiento, que siempre nos tratan muy bien, la verdad, la posibilidad de ver esta gran película en este teatro tan bonito. Dar las gracias a la dos directivas con la que he convivido, totalmente muy agradecido, porque en los momentos malos me apoyaron y siempre en los momentos que he estado más débil, pues me han tirado la oreja y han seguido creyendo en el trabajo y en mí y en mis compañeros, y eso de agradecer, ¿vale? Agradecer a mucha gente del día a día de Jerez que me hacen muy feliz, muchas veces me hacen desconectar un poco de lo que es el fútbol, que muchas veces es complicado. Agradecer a Javi la película que ha hecho y la verdad que me ha sorprendido, no recordaba muchas cosas, mira que no bebí solo agua ese día. Ojalá que no lo ponga en YouTube porque mi madre me va a matar. Y a la afición, ¿no? Al final soy
lo más importante aquí, soy el más importante. Yo estoy súper orgulloso de ser entrenador. De este grupo que hemos hecho, que han hecho. La verdad, yo he jugado mucho al fútbol y muchos años, mucha categoría, pero lo que he vivido este año ha sido una auténtica barbaridad, una locura. Sensación de que me ha dejado hasta un poco tocado de la cabeza. Os reído, pero esto es contagioso, esto es una barbaridad. Agradecer el trabajo de ellos, creo que han sido un ejemplo de la vida, de creer hasta el final, de confiar, de ser un equipo. Y esa esencia, como esta mañana la presentación, el primer día de entrenamiento, la esencia que tienen, el corazón que tienen, los sentimientos que tienen, tiene mucho más valor que la cualidad individual de cada uno. Yo soy un entrenador que me guío mucho por el vestuario, por los sentimientos, porque esos sentimientos, ese corazón ganan títulos, ganan campeonatos, logran ascenso. Pedí disculpas a Chase personalmente, al final la vida que toma decisiones y bueno, al final siempre estoy buscando lo mejor para el vestuario, para el club. De compañeros que no están aquí, de cuerpo técnico y de jugadores que nos ayudaron, que no están aquí y bueno, no han podido venir o no han venido y recordarlo también. Y nada, que ha sido un placer, que el camino sigue y que el Señor que no está por ahí, que no es el camino, Pepe Benítez, no lo veo, que Pepe nos guía por el camino y que sigamos el camino, ¿vale? Y creo que este año hemos aprendido todo mucho, que todos juntos somos mucho más fuertes, más duros, invencibles o invisible, como diría Rafa Parejo. Y ya está, que estoy cansado de estos jugadores, que son unos mamones y que todos los días me tienen agotado mentalmente, pero que estoy fuerte y ojalá esté muchos años en este club porque me siento...